Hello, hello, good evening everybody. Buenas noches, ¿cómo están? Welcome to your class. Bienvenidos y Hello, bienvenidos good a su evening. clase. Okay, I hope that everyone is okay and that we don't have any trouble or problem with the connection tonight because we have some rain. Hay algo de lluvia, ¿verdad? Así es de que vamos a confiar que no tengamos dificultades, ¿verdad? Para podernos comunicar esta noche. Sean bienvenidos, bienvenidas. ¿Verdad? Es un gusto tenerles con nosotros. So today we are going to continue with the class. Vamos a continuar con la clase, pero quisiera antes de eso nada más comentarles que he visto que hay algunas dificultades técnicas con algunos de ustedes, con algunos elementos que hay que enviar a la plataforma o detallitos, ¿verdad? De conexión. Comentarles que hemos reportado la generalidad de los casos, ¿verdad? A los compañeros de inglés corporativo para que ellos puedan revisar, ¿verdad? ¿Cuáles son las dificultades más recurrentes que están teniendo y que en la parte técnica nos puedan apoyar? También, si el caso persistiera, ¿verdad? Con alguna dificultad en la plataforma, les dejo abierta la opción para que me escriban, ¿verdad? Si gustan a nivel individual, ¿verdad? Ustedes tienen ahí mi número de contacto. Y los datos que yo necesito para reportar los datos puntualmente de quienes están teniendo problemas son el nombre completo, su correo electrónico y su número telefónico de contacto. Porque de esa manera a mi compañero se le hace más fácil poder llamarle y poder entrar en conversación con usted para ver puntualmente cuál es el problema técnico que están teniendo, ¿verdad? Con algún elemento de la plataforma. Entonces, les dejo abierta esa opción, ¿verdad? Si algún problema persiste, pues usted me escribe, me da esos datos, ¿verdad? Y yo con mucho gusto genero un pequeño reporte para que el compañero nos pueda apoyar, ¿verdad? De manera más puntual. Ok, after saying this, después de decir esto, ¿verdad? Today is our third class. Este día tenemos nuestra tercera clase. And for the people that is recently joining, I just want to explain that this is a very interactive class. Para las personas que recién se nos están uniendo, ¿verdad? Compartirles que esta es una clase bastante interactiva, donde vamos a trabajar en pequeños grupos, ¿verdad? Remember that the rules is that everybody is welcome. Las reglas es que todo mundo es bienvenido o bienvenida a los grupos. Maybe we will have different groups every night. Cada noche, cada día vamos a estar teniendo grupos diferentes de trabajo. And sometimes there are people that join, but later they download because of the internet problems and they go back again. ¿Verdad? También tenemos personas que después de haberse les asignado el grupo, tienen la dificultad que se desconectan, lo cual es normal porque el internet a veces falla. Entonces, cuando reingresa, no siempre va a reingresar al mismo grupo que tenía, ¿verdad? Entonces, vamos a también entender esa dinámica, ¿verdad? De que poco a poco vamos a irnos rotando con los compañeros, nos vamos a ir conociendo, ¿verdad? And remember that everybody is learning. Recordemos que todos y todas estamos aprendiendo. That we are going to interact each other to learn more, que vamos a interactuar, ¿verdad? Para aprender más. And that you will practice, ¿verdad? Que vamos a practicar. Okay, so everybody is welcome to these groups. Todo el mundo es bienvenido a estos grupos. If you have a difficulty by joining the groups, si alguien tiene dificultad para unirse a los grupos porque le falla el audio o porque tiene alguna dificultad con el internet, me escribe, ¿verdad? O también con los compañeros del grupo en el small breakout room, en el pequeño saloncito, también tenemos la opción de chat para que se puedan escribir. No siempre se puede tener acceso al audio en algunas ocasiones, pero se pueden enviar como las interacciones o las participaciones por el chat. La otra recomendación es que son bienvenidos a usar la cámara, pero si eso les genera dificultad de internet, de conexión, pues también lo comprendemos. So it's okay if you don't want to open your camera. Así que está bien si usted decide no necesariamente usar la cámara, ¿verdad?
Okay, after saying this, después de decir esto, vamos a continuar con la clase. So I want to share my platform. Me voy a compartir la plataforma. For today, we are going to advance with the 1.8 lesson objective that says by the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be. Vamos a cubrir este tema. And then for this topic, you have this video in the platform where you can see the structure. ¿Verdad? Aquí podemos ver la estructura, that we have the subject, then the verb to be, and then the complement. So that's what we are going to study today. But I invite you to go to the platform and watch it many, many times until you can get the right pronunciation and you can understand the listening. Les invito, ¿verdad?, que puedan ir a la plataforma y puedan escuchar el video muchas veces porque eso entrena su oído hasta que usted logra comprender todo. You have here the translation, también tenemos la traducción para aquellos casos que no logremos comprender al 100%. And then you can practice the pronunciation also. Y podemos practicar también la pronunciación. So, then we are going to cover the 1.10 knowledge check. Después vamos a cubrir este knowledge check after the class, ¿verdad? Después de la clase usted va a poder perfectamente completar este ejercicio. And then, if the time allows, si el tiempo nos da, vamos a completar, ¿verdad? By the end of this class, students will be able to exchange phone numbers. Vamos a repasar un poquito los números. And to do that, we have numbers from 1 to 10. Tenemos los números del 1 al 10. So we are going to practice by using this video. And then we are going to have a short practice by saying our phone numbers in English. Vamos a tener una práctica también para decir los números en inglés. Again, this is a listening exercise. Esto es un ejercicio de escucha, ¿verdad? Entonces, el día de ayer les explicaba que tenemos que darle un clic acá, where it says external window, donde dice ventana externa, usted le da un clic, and then you will reach to this window. Usted va a llegar a esta ventana, and then you can play. Ahí lo puede reproducir, ¿verdad? You can download also. Usted puede también bajar este audio and you can listen again and again and again. Y usted lo puede escuchar el número de veces que usted así lo desee y lo requiera in order to complete the exercise, para poder completar su ejercicio, ¿verdad? So, this is for the 1.13. En este caso, en el 1.13, ¿verdad? Vamos a estar hablando de los números telefónicos, ¿verdad? Entonces, el primer reto es poner atención, who's speaking, quién está hablando, and try to copy, ¿verdad? Tratar de copiar when they are saying the numbers, cuando están diciendo los números, and then, if you have difficulties that you cannot get one of the numbers, you can write us and we can help. Si tiene dificultad que no logra captar todos los números, pues también nos escribe para ver cómo lo trabajamos juntos, la parte que le da dificultad, ¿verdad? So, that's the unit number one. Eso sería la unidad número uno. And then we are going to continue with the unit number two by coming Monday. By tomorrow, right? Today is Wednesday, by tomorrow. Mañana iniciaríamos lo que sería la lección dos, ¿verdad? La dejaríamos iniciada, ¿verdad? Para cerrar la semana. Remember that we have class from Monday to Thursday, so Friday is free, ¿verdad? Tenemos clase de lunes a jueves, el viernes es libre, entre comillas, pero digamos libre de conectarse conmigo en esta clase. However, you have the chance to complete the platform, to look for the extra material if you want, in order that you can continue practicing. And then you can contact me if you have any difficulty. Ciertamente, ¿verdad? Viernes, sábado, domingo no tenemos clase presencial. Que nos conectamos. Pero usted puede, tiene ese tiempo precisamente para avanzar en los ejercicios de la plataforma. Y si le queda tiempo, pues también revisar el material extra que les vamos a compartir, ¿verdad? No matter if it's weekend, no importa que sea fin de semana, if you have a difficulty, si usted tiene una dificultad, me puede escribir, ¿verdad? Durante el día,
and perfectly I can respond as soon as I can. Y yo puedo responderle, ¿verdad? De la manera más inmediata posible. As I said before, we are a community of practice, so if you want to share a right answer, it's welcome. That's the idea. Como les decía el primer día, somos una comunidad de práctica, así que si usted tiene una respuesta correcta y alguien la está preguntando y usted la quiere compartir, pues es bienvenido, ¿verdad? Aquí lo que creemos es que el conocimiento es poder y el poder es compartido, ¿verdad? Y en la medida que uno sabe, pues sabe el otro y vamos haciendo el knowledge share, ¿verdad? El compartir del conocimiento, ¿verdad? So, that's the instruction. So now we are going to continue with the class. Vamos a continuar con la clase. And this is the presentation that I have for you tonight. Esta es la presentación que les traigo, ¿verdad? La primera. Excuse me. Okay, I'm going to minimize this. Okay, this is the verb to be. So we use the verb to be in present to talk about names, right? Professions, nationalities, age, feelings, marital status, and for example, I have here some sentences. I am Frank, ¿verdad? Aquí estoy hablando de identity, ¿verdad? Estoy diciendo quién soy yo. I am not happy. Estoy hablando acerca de un estado, ¿verdad? No soy feliz. I am an architect. Estoy hablando de profession, ¿verdad? I am an architect. My brother is a dentist and my sister is a secretary. So I'm talking about professions. I am not single, right? So I'm talking about marital status. I am from London. I am English. So I'm talking about nationality. My favorite sports are tennis and golf. So in here, I'm talking about feelings or likes, right? Estoy hablando de cosas que me gustan. So, I'm going to share with you the full form. La forma completa es I am, el sujeto, ¿verdad? El subject pronoun es I. Y la forma correcta del verb to be para este pronoun es am. Luego tengo he, she, is. Para estos tres utilizamos is. You are, we are, y aquí nos hizo falta they, ¿verdad? They are. But also you can contract them. Usted también los puede contractar. Y en lugar de decir I am, usted puede decir I'm. En lugar de decir he is, usted puede decir his. She is, usted dice she's. It is, it's. You are, you're. We are, we're, y they are, they're. So here I have some sentences as examples. I am Sarah, and he is Jake. John is tired. He is in the bedroom. She is very young. She's only 12, excuse me. It's 2 in the morning. It's very cold. You're from Italy. You're Italian. The cars are in the garage. Jim and I are classmates. Okay, so what about the structure? So here is the structure. For the affirmative sentences, I have the singular subject pronouns who are I, you, he, she, it. And I say, I am happy. You are at school. He is hungry. She is a nurse. It is big. Negative. I am not sad. You aren't at home. He isn't thirsty. She isn't a pilot. It isn't small. And the contraction, veamos que el único que, la única expresión negativa que no podemos contractar es esta, ¿verdad? I'm NT. Eso no se puede hacer. Solo puedo contractar aquí, ¿verdad? El I con el am y decir I'm, como ya les explicaba anteriormente. Pero el verbo to be con el negativo en este caso, para la primera persona del singular I, eso no es posible, ¿verdad? Para los demás sí. Yo puedo decir you aren't, puedo decir he isn't, she isn't, it isn't, right? I am not sad. You aren't at home. He isn't thirsty. She isn't a pilot.
It isn't small. Entonces, so it isn't is equal to is not. Okay, so isn't is the contraction of the full form is not. We aren't late. You aren't teachers. They aren't noisy. Vea que estos son los pronombres plurales, ¿verdad? We, nosotros, you, ustedes, they, ellos. And then we use are. And for the negative, aren't in the contracted form. So aren't is equals to are not. Okay, but what happens when I have an affirmative sentence and I want to change it into a question? What I do is that I move the verb to be at the beginning of the sentence. And for example, the affirmative sentence says, they are happy. Ellos son felices. Are they happy? ¿Son ellos felices o están ellos felices? Recuerden que el verb to be es ser o estar, ¿verdad? Entonces, what I do is to move at the beginning. Lo que hacemos es mover el verb to be al principio de la oración. And then the subject pronoun, después el sujeto, and then the complement. In this case, she is rich. Is she rich? Ella es rica. ¿Es ella rica? ¿Verdad? Short answer, yes they are, ¿verdad? Puedo decir, este yes they are es una respuesta corta que equivale a sí. Y el no they aren't es una respuesta corta, una short answer que equivale a simplemente no, ¿verdad? Is she rich? Yes she is. Sí. No she isn't. No. Okay. Remember, I am not, it's equal to I'm not. La única manera como yo puedo contractar esta expresión es así, I'm not. Luego no puedo contractar el verbo to be con la partícula de la negación, ¿verdad? Como les decía. He is not, yo lo puedo decir he isn't, ¿verdad? O lo puedo hacer de estas dos maneras. Solo déjenme, vamos a poner el spotlight. Ok. Vea que he is not es la forma completa, pero yo lo puedo contractar de dos maneras. He's not, entonces aquí contracto el subject pronoun con el verb to be, o puedo decir he isn't, y estoy diciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Estoy utilizando contracción. You are not, esa es la forma correcta, completa. Las tres formas son correctas, pero la forma completa es you're not, you are not. Y la forma contractada primera que podemos usar es you're not. La segunda, you aren't. Listen, the contractions are mostly used for spoken English, more than written English. Estas contracciones usualmente se usan para el inglés hablado, más que para el inglés escrito. En el inglés escrito, ¿verdad? Se considera más formal, cuando estoy escribiendo una carta, un correo electrónico o un documento formal, siempre se nos pide utilizar la forma completa, ¿verdad? La forma completa. Ahora, si usted está escribiendo una nota informal para un amigo, pues no hay mucho problema, pero entendemos que es el informal. Y siempre enseñamos contractions porque en el American English is very common. No, the American English, the Canadian English is very, very common to have contractions. It's a little bit different for the British English, the Australian English. They are like, they tend to speak more in the full form. Los ingleses, ¿verdad? El inglés británico, ellos tienden a hablar más de la forma completa. Pero en el inglés de Estados Unidos y en el inglés canadiense vamos a encontrar mucho las contracciones. We are not, esa es la forma completa. We're not es una forma de contractar. We aren't es la otra forma. They are not, they're not y they aren't. Esas son las dos formas de contraction. Okay, again, de nuevo, let's see some examples of statement. Recuerde que un statement también es una affirmative sentence. Aquí tenemos un negative statement, una oración negativa. Una yes-no question, una pregunta de sí-no. ¿Por qué se llama yes-no question? Porque I have only two choices. Solo tengo dos opciones para contestar, ¿verdad? En este caso con el verb to be.
eres o no eres, estás o no estás, ¿verdad? That's it. Solo tengo esas dos opciones para responder. Y una short answer, una respuesta corta. For example, I am a doctor. That's an statement. Aquí estoy afirmando, soy un doctor o una doctora. I am not a doctor. No soy una doctora. Am I a doctor? ¿Soy yo una doctora? Yes, you are. Sí, tú eres. O no, you're not. No, no eres. Here, you are correct. You are not correct. Are you correct? Yes, I am. No, I am not. He is from England. He is not from England. Is he from England? Yes, he is. No, he is not. She's busy. She's not busy. Is she busy? Yes, she is. No, she's not. It is a cat. It is not a cat. Is it a cat? Yes, it is. No, it is not. We're ready. We are not ready. Are we ready? Yes, we are. No, we are not. You're hungry. You're not hungry. Are you hungry? Yes, we are. No, we are not. They are the same. They are not the same. Are they the same? Yes, they are. No, they are not. Okay, here. I have an example that says, are you married? Yes, I am. ¿Eres casada? Sí. Where are you from? Aquí ya nos cambia, ¿verdad? Más adelante vamos a ver las WH questions, que esas ya nos piden información puntual. Where are you from? ¿De dónde eres? I am from Argentina. How old are you? ¿Cuántos años tienes? How old are you? I am 29. What's your name? Betty. Okay. Vea que aquí tenemos ya mezcla de respuestas de sí, ¿no? Mire, ¿por qué me sale así? Para volver a decir. Questions. Díselo para acá. Entonces, vamos a continuar con viendo otros modelos, ¿verdad? Pero aquí tengo las questions. Am I? Is he? Is she? Is it? Are you? Are we? That's the question. And the possible answer, yes, you are, no, you aren't, or no, you're not. Lo que les mostraba, ¿verdad? De las posibles formas de contraction. So, let me advance. Vamos a avanzar un poquito más. Excuse me. Ok. Aquí tenemos, aquí he tratado de traerles cómo se trabaja, ¿verdad? Este no lo vamos a ver ampliamente en este momento, porque son las question words. Esto lo vamos a ver en una próxima clase. Pero tenemos dos formas de preguntar, ¿verdad? Cuando estoy usando el verb to be, ¿is Sharon from the U.S.? ¿Es Sharon de los Estados Unidos? Solo hay dos posibles respuestas, ¿verdad? Yes, she is, o no, she's not. Pero cuando yo ya uso una question word, ¿verdad? How old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Verdad? Entonces ahí yo ya tengo que proveer más información. I have to provide information. What is this? ¿Qué es esto? I have to provide the name of the object. Where are you from? ¿De dónde eres? So, look that. Vea que cuando tenemos preguntas con el verb to be, como ya les mencioné antes, primero va el verb to be, then the subject, and then the complement. Vamos a ver que cuando tenemos una question word, entonces, the question words goes at the beginning, and then the verb to be, then the subject, and then the complement. Okay. Here I have, again, the conjugations of the verb to be for the present. Are, I use are for they, you, we. Is, I use is for he, she, it. Am, just for I. Are they happy? Are you here? Are we from Scotland? Are James and Joe the girls? Are James and Joe Spanish? Are the girls sad? Is he from Russia? Is she in the UK? Is it a toothbrush? Is Peter a manager? Is Jane a doctor? Is the dog old? Am I here? Okay, and then the possible yes, no answers, the short answers. Okay, here. Veamos acá.
Am I? Veamos de nuevo la estructura de preguntas con el verb to be. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? And then the complement. In this case, excited. Okay, let's advance. Avancemos un poquito más. I have here a short conversation, for example, are you a lawyer? Yes, I am. Is he in the living room? No, he isn't. He is in the garden. Is your brother 24? Yes, he is. Are your parents generous? Yes, they are. Are the children at school? No, they aren't. Vea que estas son preguntas de sí y no, ¿verdad? ¿Eres un abogado? Two possible answers, yes or not. Is he in the living room? ¿Está él en la sala? Only two possible answers. Yes, he is or no, he isn't. ¿Verdad? En este caso, proveímos información extra, pero no era necesario. Podría haberse quedado con no, he isn't. Cuando tenemos information questions, esto nos cambia porque where are you from? Cuando me preguntan where are you from, tengo que decir de dónde soy, ¿verdad? What's her profession? She's an accountant. How old are they? They are 15 and 17 years old. What color is your umbrella? It's blue. How much are these shoes? $35. Ok, entonces vea que esa es la diferencia entre las yes, no questions que hacemos con el verb to be y las WH questions. Ok, here. I have an exercise. It says, what's your name? Paul. Are you married or single? ¿Eres soltero o casado? I'm married. Are you Australian? No. I am Canadian or I'm Canadian, right? How old are you? I'm 30. Are you a lawyer? No, I'm a teacher. Is your wife a teacher? No, she's a lawyer. Where is she from? She's Mexican. What's her name? Anna. How old is she? She's 27. Okay, so what we are going to do now? ¿Qué vamos a hacer ahora? We are going to perform this short conversation. Vamos a presentar esta, vamos a practicar esta pequeña conversación en parejas o tríos, ¿verdad? In the breakout rooms, en los salones. So I would like to ask you to please try to complete the information. Tratemos de completar la información con nuestra información personal, ¿verdad? So, for example, if they ask where is she from, ¿verdad? Si usted es un caballero, sí está correcto decir, is your wife a teacher? Pero si es una señorita o una señora, is your husband, ¿verdad? Husband, esposo. Ok, there you go. Ahí tenemos, ¿verdad? Ya les acabo de enviar la info, ¿verdad? De picture. El imagen que vamos a utilizar. So, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Everything okay? ¿Todo bien? Okay. Entonces, then, remember that I'm going to divide the group. Vamos a dividir el grupo, ¿verdad? En tríos. And then you will receive an invitation. Usted va a recibir una invitación, ¿verdad? Para unirse a uno de los grupos that the platform will create. A uno de los grupos que la plataforma va a crear. And then I will go group by group. Y yo voy a estar visitando grupo por grupo in order to check that you're working together to correct the spelling, para ver que estén trabajando juntos, para hacer correcciones de pronunciación, and to solve any question you may have. Y para resolver cualquier pregunta que ustedes puedan tener. So, let's create the rooms. Vamos a crear los pequeños grupos. So you will receive the invitation now. En este momento van a recibir la invitación. Si
si alguien tiene alguna dificultad para unirse a los grupos, me dice, ¿verdad? Y vemos cómo lo resolvemos. Hello, Griselda and Freddy, do you have a problem by joining? Hola, hola. Ahorita corroboro entonces la conversación. Hello, is everything okay? ¿Todo bien por acá? Hello. Yes. Excellent, very good. If you have questions, let me know. Si tienen preguntas, me pueden llamar, ¿verdad? Y me lo hacen saber. Ah, bueno, está bien. Excellent. See you in a minute. Para decir... Ok. ¿Se puede cambiar país o hay que preguntar si es de Australia? ¿Pero cómo se pronuncia? ¿Australian? Australian. Australian. Pero pueden cambiar de país. Si usted se siente cómodo con otro país, no hay problema. You can change it. Gracias. Excellent. See you in a minute. Thank you. Hello. Manager. Is everything okay? Perdón que interrumpa. ¿Todo bien por acá? Do you have questions? Sí, sí. Todo bien, teacher. Todo okay. Bien. Excellent. See you in a minute. Is your husband a teacher? Hello, good evening. Everything okay? ¿Todo bien por acá? Yes. Excellent, perfect. See you in a minute. Les veo en un momentito entonces. Okay. Thank you. You're welcome. Your name? Clelia. Are you married or single? I am married. Are you Australian? I am Metapang. From Metapang. Very good. Excellent. Perdón que los interrumpa. Do you have questions? Everything okay? ¿Todo bien por acá? All sí. Is okay. Excellent. Excellent. See you in a minute. Les vemos un minutito, ¿ok? Ok. Excellent. Sigamos, Ronald. How old are you? I am... Hola compañeros. Hola, buenas noches. Hello. Buenas noches. ¿Todo bien por aquí? Sí, ahorita estamos intentando de organizarnos porque no hemos tenido un poquito de problemas con la imagen. Ok, está bien. ¿Quieren que se la reenvíe o la tienen ya alguien de ustedes? Yo sí la tengo, pero compañero Manuel, creo que ha tenido problemas técnicos. Ah, ok. Ok, compañero Manuel, bienvenido al grupo. No se preocupe si tiene problemas técnicos. Cuando se puede incorporar. Aquí tienen el chat, miren, voy a probarlo yo para mandarles un mensaje. Hello. Sí, teacher, no puedo, o sea, sí, no. Aquí está, pues ya lo escuchamos, Manuelito. Mire, le voy a comentar, si por alguna razón usted no puede... interactuar, digamos, de otra manera. Aquí hay un chat. No sé si lo logra ver. Le voy a escribir hola para que lo vean. ¿Sí? ¿Logran ver mi mensaje? Sí, correcto. Sí, todo perfecto. Entonces, esta es una manera porque a veces se nos hace difícil porque muchas veces el internet es inestable cuando abrimos micrófono o cámara. Tiende a volverse lento y uno se oye cortado, se oye bien lejos, ¿verdad? A mí me ha pasado, no se preocupen por eso. Entonces, por eso quiero ponerles a su disposición el chat. Recuerden que los grupos de trabajo es para eso, ¿verdad? Para compartir el ejercicio y que no se sientan que tienen que tenerlo perfecto o que tienen que completarlo todo al 100%.
o que, ¿verdad?, tienen que solo uno hacerlo, sino que ustedes pueden compartir lo que cada quien pueda hacer. Y cuando ya se termine el tiempo, pues no se angustien, ¿verdad?, si no lo terminaron, porque vamos a la sesión de plenaria. En la plenaria lo que hacemos es validar o ver ejemplos para ya corregir si algo nos hizo falta, ¿verdad? Okay, excelente, excelente. Entonces, digamos que con solo que vayan respondiendo, what's your name, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? ¿Are you married or single? ¿Eres soltero, casado? Entonces ya con eso van armando ustedes la conversación. See you in a minute. Les veo en un minutito. Bueno, muchas gracias. Excelente. Hello. Hello, teacher. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Fine. Excelente. ¿Tenemos preguntas? Yo tenía una pregunta cuando contracta el is not, ¿verdad? Que, o sea, porque yo vi que en la presentación ponía que era incorrecto. Entonces, tengo ese duda, por ejemplo, digamos, she isn't, estaría bien, ¿verdad? Is not es correcto también, solamente que es una forma completa, ¿verdad? Completa, ustedes pueden decir is not o isn't, como ustedes se sientan cómodos, ¿verdad? Okay. El yo que no era correcto es el, no se puede contractar y decir I'm el not. Am. El am con el not. I am not. Se dice I'm not, solamente I am not. I'm not o okay. I am not, la forma completa. Ok. Mm-hmm. Thank you, teacher. Perfect. See you in a minute. Okay. See you again. Okay. Where is you from? Teacher, lawyer. No, I am mechanic. Okay. Is your wife a teacher? Perdonen que cuando escuché ya le había tocado el botoncito y me salí. Cuéntenme, ¿me necesitaban? Do you need me? No, ahorita estamos bien. Ah, ok. Es que escuché que un grupo me estaba necesitando. Ok. See you later. Gracias. Teacher. Hello. Disculpe. Yo no, molestando. No problem. No, molestarlo otra vez. Que no sabía cuál grupo era el que me había llamado porque estaba en varios. Okay. Okay. Dígame, ¿cómo le puedo decir? Fíjese que tenía una duda al respecto. ¿Verdad que es la tabla donde está what's your name? Sí. Are you married or single? Ok. Sí, sí. Y mi pregunta era que como no... Perdón, como no estoy casado aún, no, se voy dice, a decir girlfriend. I'm single, y ahí puede hablar de su novia. I have a girlfriend. I have a girlfriend. Y hablar, digamos, de su novia. Okay, thank you. Excellent. See you in a minute. See you later. Teacher. Oh, hola. ¿Hay otra pregunta? ¿No? No, no, teacher. Okay. Okay, it's okay. Now, I am Salvador. How old are you? I am 4. Oh. ¿Cuántos años tienes, su edad? Oh, perdón. Hello, may I help? ¿Les puedo ayudar, chicas? ¿Y chicos? 40, no, ay, no, 40, pero no pude pronunciar. 40, perdón. 40, no se preocupe, 40. 40. 40. Okay. Okay. Uh-huh. 40, o simplemente okay. I'm 40. Y okay. 50-50. Okay? Excellent. Back, are you allowed? She is Colombiana. Where are you? Hello, is everything okay? ¿Cómo vamos? Everything is good. Excellent. Perfect. I'll call you back in a minute. En un minutito le llamo, oigan, para la sesión plenaria. Okay. Perfect. Y Sofía.
No entendía cómo utilizar esta cosa. Hello, welcome back. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Excellent. Very talkative. Excellent. That's the idea. That's great. Excellent. Very good. Okay, I would like to ask if there's a team that would like to share. Me gustaría saber si hay un equipo que le gustaría compartir. What you practiced during the class, during the breakout room? ¿Qué practicaron durante la reunión? Your short meeting? Okay, let's see volunteers. Vamos a ver si hay voluntarios, voluntarias. Vamos a ver. Recuerden que tienen una opción de la manita, ¿verdad? Donde usted puede levantar la mano y así yo sé quién de los grupos desea participar. Ok, Dina, adelante, Dina Ofelia. Gracias, no sé, por ahí está mi compañera Damaris. Adelante, Damaris. O el compañero, no me recuerdo el nombre de él. ¿Podemos hacer algo? Hola, hola. Hola, ahí está el compañero. Lo que podemos hacer es que, digamos, comienza Ofelia, ¿verdad? Y le pregunta a Damaris. Damaris responde, luego Damaris le pregunta al compañero. Y así ya hemos hecho un trío y los tres han participado, ¿les parece? Sí. Pero ahorita creo que el compañero se conectó, si quiere le pregunto yo a él. Ah, ok. Sí, correcto, ya okay. ya tengo la pantalla ahora, sí. Excelente, bueno, adelante. Me pregunta. Sí. What's your name? My name is Manuel. Are you married or single? I am married. Are you Australian? No, El Salvador. How old are you? Repeat, please. How old are you, Manuel? How old are you? ¿Cuántos años tiene? 50. Aquí estamos. Ok. Ok. I am 59 years old. Excellent. Very good. Next question. Ahí estamos. Are you louder? No. I am... ¿Cómo dice empleado? I am an employee. Employee. I am an employee. Excellent. Very good. Is your wife a teacher? Esa es la pregunta que se iba a obviar, ¿no? No. Era, is your wife a teacher? ¿Es su esposa una maestra o una profesora? No. No, she is. No, she's student. Okay, excellent. Where is she from? What? ¿De dónde es ella? Where is she from? ¿De dónde es ella? Entonces sería she's. She's from El Salvador. Salvadorian, excellent. Okay. What's her name? His name is Daisy. Her name is Daisy. Very good. How old is she? She is 59 years old. Excellent. Very good. Excellent. Very good practice.
Ahora me parece que le toca preguntar a Manuel, a la compañera Damaris. Así era, ¿verdad? Sí. Excelente. Okay. Are you there, my dear Damaris? ¿Está por ahí, mi estimada Damaris? Yes. Excellent. So Manuel is going to ask you. Manuel me le va a preguntar y ahora se la va a responder. Ok. Bueno, está bien. What's your name? Damaris. Hola. Hola, 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 sí le escucho. Pregunta dos, Manuel. Are you married? Pregunta dos. Are you married or single? Single. I'm single. Are you Australian? No. Sería I'm Salvadorian. No, I am Salvador. Salvadorian. Salvadorian. Okay. Okay, muy bien. Number four. How old are you? I am. Uh-huh. Okay. No, no se preocupe, dígame y yo con gusto le apoyo. 40. 40. Uh-huh. I 40. Yes. Okay. I'm 40. Perfect. Number five. Are you a lawyer? No, soy una secretary. I'm a secretary. I'm secretary. Okay. Number is your wife a teacher? No. Excuse me. Sí. No te preocupes. Are you husband a teacher? She engineer. He's an engineer. He. Okay. He's an engineer. Very good. Number seven. Where is he from? She Salvador. He's Salvadorian. Salvadorian. Okay. What's her name? Damaris. Su nombre de su esposo sería what? De su esposo, sí. Okay. His name. Oscar. What's her name? Sí, bueno. Sería his. Su de él. Ah, sí. En el material que van a recibir, perdón que los interrumpa, y en el material y en el video de la clase anterior, recordamos que es his. Okay. His name, cuando es su de él, his name. ¿Sí? Ok, teacher, thank you. Okay. Falta la última. How old is he? 27. He's 27, la edad, ¿verdad? She. Como es él, se tiene que ser he, ¿verdad? Sí. He. Y la edad. How old is he? Y ella responde, he's 27. Oh. Que él tenga, ¿no? Ok, excelente. Congratulations. Okay. Aplausos para ustedes. Me encanta porque esta es la manera como vamos aprendiendo y si se fijan, vamos haciendo las correcciones en el momento y ya no se les olvida. Así que, congratulations. Very good. Thank you, teacher. Excelente. Por ahí veo a Katy que tiene la manito. No sé si estaba aplaudiendo o me estaba pidiendo el espacio. Aplaudiendo, teacher. Ah, muy bien, Katy. Excelente, me encanta. Bueno, chicos, miren, por el tiempo ya no voy a poder pasar a otro grupo porque incluso no vamos a lograr ver lo de los números ahora. Lo vamos a ver mañana, pero me interesa porque esta clase sí es determinante porque sobre esto... ustedes ya lo saben muchas cosas, pero digamos que sobre este recordatorio que estamos haciendo del verb to be, van a venir muchos otros temas. Entonces me interesa que esto nos quede como bien fortalecido. Así que lo voy a poner en mute otra vez para que nos podamos escuchar bien. Y cuando ustedes tengan una pregunta, pues abren su micrófono y me la hacen. O ustedes pueden levantar su mano como usted guste. Ok, vean, entonces lo que hemos estado haciendo, lo que hicieron los compañeros, fue utilizar estas estructuras, ¿verdad? Las oraciones afirmativas, I am from Canada, you are from Canada, he is from Canada,
con Canadá y así, ¿verdad? También tenemos, las preguntas, ¿verdad? Are you from Canada? Am I from Canada? Is he from Canada? Is she from Canada? Entonces, esas son como las oraciones afirmativas, las preguntas, ¿verdad? Y la negación, ¿verdad? I am not from Canada, you are not from Canada, he is not from Canada, and so on. Y así. Y las respuestas cortas. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. And so on. So this is a very key. Este cuadrito es clave, ¿verdad? Que lo recordemos cómo son las formas. Entonces, then, I have a collective exercise, lo vamos a llamar ejercicio colectivo, lo vamos a hacer juntos acá, porque ya no tenemos tiempo para poderlo realizar en los grupos. And then, what we are going to do is to write, yo voy a ir escribiendo, ¿verdad? Lo que ustedes me vayan diciendo. Dice, I am from Canada and my classmate from Egypt. Si estoy hablando de my classmate, estoy hablando probablemente de he o de she. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta del verbo to be? Am, is o are? Is. Is, ¿verdad? Ok, entonces la oración nos quedaría. I am from Canada and my classmate is from Egypt. Yo soy de Canadá, pero mi compañero es de Egipto. Ok, number two, veamos el number two. Dice, vea, es una pregunta. Here I have a question. Tenemos un question mark, significa que es una pregunta. Entonces, cuando es una pregunta, dijimos que el verb to be. Dice, is your brother a teacher? Ajá. Yes, he is. Your brother, ¿verdad? Is your brother a teacher? ¿Es tu hermano un profesor? Entonces. And the answer is. Yes, is también. Uh-huh. Ajá, yes, he is. Así nos queda, exacto. Ok, number three. Sarah and Jane at the restaurant. ¿Quiénes son Sarah and Jane? They. They. Entonces, are. Entonces, art. Nos quedaría are. Ok, Sarah and Jane are at the restaurant. Excellent. Number five. Wow. Esta está bien fácil, ¿verdad? They are at right now. Where are they? Excelente. Ya nos queda el mismo are. Where are they? Vea. Esa es una pregunta con una WH word. Ah, dice I late. Para I, ¿cuál utilizo? Am. ¿Verdad? Am I late? Entonces, y la respuesta es no, you. Para you, ¿cuál utilizo? Are. Aren't. You are. No, you aren't, ¿verdad? Porque le dice que no. Entonces, ¿está oyendo? Que aquí va a ir una negación. Entonces, no, you aren't. No, ¿verdad? No ha llegado tarde. Ok, Paris. Paris, the capital city of France. ¿Cuál utilizamos? Is. Is, porque estamos hablando de it. Una ciudad es una cosa, ¿verdad? Es la capital. It. Paris is the capital city of France. These cookies, ¿cuál utilizo? Are. Son plural, ¿verdad? They. Entonces, these cookies are really delicious. Okay, number eight. Where are your classmates? And the answer? They in the cafe. La siguiente pregunta, perdón. Are they in the cafe? Are they? Okay, number nine. I, 22 years old. I am 20 years old. Ajá. How old? Are you? Excelente. ¿Cuántos años tienes tú? Le devuelve la pregunta, ¿verdad? Okay, number 10. Their names. Susan and Jenny. Are, ¿verdad? Permítame. Aquí se me movió. Ahí está. Llegamos y traemos para acá. Are their names Susan and Jennifer? Number 11. You, William.
Are you William? Are you William? Okay. Are you William? ¿Eres tú William? No. I'm not. Okay. No, I'm not. Okay. I'm not. No, ¿verdad? No soy yo. No, I'm... Y aquí no podemos... Aquí es donde no podemos contactar la negación. Entonces tengo que a ley ponerle I'm not. ¿Verdad? Ok. Grammar is easy. It... It's... It's... Si es fácil, entonces... No es difícil, ¿verdad? Sí. Entonces dice, la gramática es fácil, ¿sí? Sería isn't difficult. No es difícil, ¿verdad? Ok, number 13, elephants. Very big. Elephants are very big animals. Ok, what time? Is it? Okay, what time is it? Una pregunta, ¿qué hora es? Okay, so let me move this. Vamos a mover esto. Ajá, ¿y cómo respondo? It is three o'clock. 3 o'clock, excellent. And the last one, la última. I am very hungry, excellent. Let's go to eat. Tengo mucha hambre, vámonos a comer. Okay, so am, ¿verdad? I am very hungry. Let's go to eat. Okay, excellent. Very good. You did a great job. Hicieron un excelente trabajo contestando. Okay, what is the homework? ¿Qué les queda de tarea en relación al material extra? Vamos a realizar este ejercicio. Dice, write the words below in the correct order. Vamos a poner en orden primero. And then ask your questions to a classmate. Dice, you a student are. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recordar cómo es la estructura de cada una, la estructura de las afirmaciones, la estructura de las preguntas, la estructura de las negaciones y la estructura de las respuestas cortas, yes and no. Entonces, ¿qué hicimos acá? Es una pregunta, ¿verdad? Entonces, cuando es una pregunta, yo pongo at the beginning the verb to be. Are, después el sujeto, you, and then the complement. Are you a student? Aquí vamos a number two. Dice, teacher, our is, the is classroom. ¿Cómo nos quedaría? Si el verbo to be va primero, ¿cuál sería el verbo to be? Is, ¿verdad? Is, y luego va el sujeto. Is the teacher in our classroom? Okay, excelente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Poner en orden la oración y luego hacerla una pregunta más bien. Teacher, eso lo va a mandar al grupo. By tomorrow, para mañana, ¿verdad? At the end of the class, I will send you, para mañana le voy a enviar el acceso, le voy a enviar un link a un Google Drive para que usted de ahí pueda descargar estos materiales, ¿verdad? Como algo extra. Lo vamos a hacer hasta el jueves porque yo prefiero que en la semana usted se enfoque en la plataforma, ¿verdad? Que usted vaya resolviendo los ejercicios uno a uno para que no nos vayamos retrasando, ¿verdad? But you will have this material. Por supuesto, usted va a tener acceso a este material cada jueves y ahí usted lo va a ir descargando por semana. Ok, let me stop sharing. Vamos a dejar de compartir y voy a intentar, ya estoy sobre tiempo, pero mándeme. Y cuando descarguemos el archivo, cuando realicemos la tarea, ¿a dónde subiríamos este archivo? ¿A su Drive siempre? Vaya, fíjense que este se lo dejo en calidad personal, porque lo que sí tenemos que completar y es no negociable en la plataforma. Entonces, por esa razón, es que mis archivos son material extra de práctica en la clase y para que usted trabaje en casa a manera de práctica personal, no tiene que enviármelos. Okay. Porque yo creo que ya tienen como suficiente con los ejercicios de la plataforma, ¿verdad? Y los elementos que tienen que agregar ahí. Hay ciertos elementos de la plataforma que no necesariamente son evaluados, sino que son para práctica de ustedes. Por ejemplo, audios que se les pide que manden o comentarios que se les pide que hagan. Yo les recomiendo hacerlos porque igual que este material mío es una práctica para ustedes.
pero lo que sí es no negociable de hacer son los ejercicios, por ejemplo, los knowledge check, y a eso quiero llegar. No sé si están viendo mi pantalla. Yes. Ok, vaya. Entonces, esos knowledge checks son no negociables. Esos sí los tienes que enviar y los tienes que enviar correcto, ¿verdad? Porque si usted los envía con algún errorcito, entonces ahí sí vamos a estar en problemas porque eso les va restando puntos, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo ideal es que usted me mande todo en verde cuando esté correcto. Si usted tiene alguna dificultad con alguno, pues entonces nos escribe y como les digo, con mucho gusto entre todos, ¿verdad? Lo podemos resolver. Yo trato en la medida de lo posible de dar respuesta lo más rápido que puedo, pero a veces son más rápidos ustedes que yo. Entonces, eso me encanta porque estamos aprendiendo en comunidad, ¿verdad? Entonces, voy a regresar un poquito porque lo de los números lo vamos a ver mañana, ¿verdad? Entonces, solo déjenme ir al ejercicio anterior. Yo sé que les estoy consumiendo minutos extras, pero ya vamos a terminar. Vaya. Entonces, con lo que hemos hecho ahora, usted ya puede avanzar hasta el 1.10, ¿verdad? Dice, complete the conversations by filling in the blanks. Entonces, aquí usted va a completar estos espacios utilizando las formas correctas del verb to be. Dice, excuse me, are you Steven Carson? No. No, I'm not. I am not, ¿verdad? Entonces aquí usted pone, lo que, ojo con esto, usted aquí pone lo que hace falta. Vea, siempre ubique el I, el sujeto I con mayúscula, porque si lo pone con minúscula le va a dar error, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que usted va a poner aquí? Solo lo que hace falta, ¿verdad? El not ya no lo tiene que poner en el espacio porque ya está puesto acá, ¿sí? My name, David Medina. Cuando yo digo my name, digo is. Ok, my name is David Medina. Entonces, ahí está. Steven, over there. Para Steven, que en este caso es he, ¿cuál utilizo? Am, is o are? Is. Ok, is. Steven is over there. Excelente. Vamos a ver, la siguiente. You, Steven Carson, vea, esta es pregunta. Entonces, ¿cuál uso? Am, is I give. Are you Steven Carson? Vamos a ver. Como es inicial de oración, vamos a ponerlo con mayúscula. Are you Steven Carson? Hi, Nicole Jace Johnson. Ella está saludando, entonces ella está diciendo, hi, I'm, ¿verdad? I am. Lo puede poner así, ¿verdad? O lo puede poner contractado, que era así. Ahora, ojo con esto. Tengamos mucho cuidado en que el apóstrofe que estamos usando para la contracción realmente sea un apóstrofe, porque si usted me pone una tilde, por ejemplo, voy a intentar, no tengo tilde acá a la mano, pero no me la va a aceptar. Pero si usted me le pone una tilde en lugar del apóstrofe, me le va a dar error, porque la plataforma es bien sensible. Entonces, por eso quise desarrollar este ejercicio, para enseñarle como esos detalles, ¿verdad? Y que no se me vayan a frustrar. Y de nuevo, si tienen dificultad con algún ejercicio, pues nos mandan la solicitud. Si usted quiere al grupo, si usted quiere me lo manda personalmente. Y con mucho gusto resolvemos. Steven dice. It's nice to meet you. Ok, it's nice to meet you, ¿verdad? Ajá, cuando tiene dos puntos es porque esa persona está diciendo, ¿verdad? It's nice to meet you. Excelente. Entonces, así es, y luego cuando usted ya lo tiene, le da a enviar, vamos a ver, si se me ponen los chequecitos. Ah, el último es... Ahí es it's, ajá, ahí tengo... It's nice to meet you. Ah, sorry. Ahí está, vea, yo me comí el it y le puse is, vea. Entonces, así les tiene que dar, ¿verdad? Así les tiene que dar siempre para que usted le pueda dar enviar. Usted puede hacer... creo que dos o más intentos, pero para que no esté complicándose, pues ahí lo podemos ver juntos, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces, esa es la idea, que a medida vamos avanzando con cada clase, usted puede ir avanzando también en la plataforma. Por eso es que no les quiero cargar con el material extra, sino hasta el día jueves, para que ya en el fin de semana, ya más relajadito, pues usted lo revisa. Do you have questions so far? ¿Tenemos Richard, una pregunta? Adelante. Una pregunta. Vamos a saber que están correctas todos los
todas estas actividades hasta que ya le hemos dado enviar. Sí, va a pasar lo mismo que yo acabo de hacer. Cuando usted le dé enviar, le va a dar los chequecitos. Entonces, si hay alguna que esté equivocada, usted puede hacer lo que yo hice. La corrige y la vuelve a enviar. ¿Podemos corregirlo? Ah, ok. Sí, lo puede corregir. Sí, lo puede corregir. Bueno, pero gracias. Por eso les digo, si alguna le sale mala y usted no sabe realmente o qué le puede estar pasando o por qué le salió mala, usted puede mandar la consulta al grupo. Por ejemplo, digamos que yo no hubiese detectado que era porque me había comido el leads, ¿verdad? Y yo, ¿y de dónde? ¿Y por qué? Si según yo estaba correcta. Entonces yo hago la captura de pantalla y la mando al grupo. Compañeros, miren, o teacher me la manda a mí, ¿verdad? Tengo esta mala y no logro identificar cuál es el error, entonces ahí lo vemos. Lo bueno de mandarla al grupo es que hacemos, como les digo, aprendizaje colaborativo, ¿verdad? Vamos resolviendo juntos. Pero yo también no tengo ningún problema en que usted me escriba individualmente, ¿verdad? Como usted quiera. Ok, extra questions. Bueno, ¿tenemos gracias. Más preguntas? No, right? Si quiere, tómele una imagen, ¿verdad? Ahorita que lo tenemos ahí. Vamos a ver. Yo ya lo contesté, voy en el 2.7. Ah, perfecto, excelente, excelente. Pero ahí está, ¿verdad? Si querían. Ok, perfect. It has been a pleasure to have you here. Ha sido un placer tenerles con nosotros esta noche. I hope to see you tomorrow. Ya les robé mucho tiempo. Espero verles mañana, ¿ok? Gracias, Ival. Feliz noche. Bye-bye. See you. Good night. Good night.